hoy han comenzado ya los balizamientos y el vallado de, del eje central de la plaza de Juan XXIII. Hemos comenzado con las obras de remodelación de Juan XXIII, que se van a desarrollar en cuatro fases. La primera, como digo, es el vallado y el balizamiento de la zona central y también destacar la zona de carga y descarga, respetándola para que no haya molestias para los vecinos y, por supuesto, se pueda continuar con la actividad comercial tal y como nos habían pedido. Es la primera de las cuatro fases que se van a desarrollar y que va a tener una duración aproximada de 6 meses, aunque a lo mejor podamos ir incluso un poquito más rápido. En breve también comenzará la modernización de toda la red de saneamiento y abastecimiento de esa zona. Y ya saben que es una actuación importantísima para eliminar todos los obstáculos, soterrar incluso los contenedores, eliminar las farolas y tener otros puntos de luz que sean más favorables, ¿no?, a la eficiencia energética y al tipo de iluminación que queremos instalar ahora en todo el municipio. Y también de esa remodelación que elimina parterres y todos los elementos que molestan a día de hoy, para ganar ese espacio también de uso y disfrute para todos los cartageneros.